Pues no sé, chicos, estaba aquí en el ordenador tranquilamente buscando cosas en internet y me acaba de hablar Elías como súper asustado y me dice que tiene que venir urgentemente a mi casa, que me tiene que contar algo muy muy grave, así que a lo mejor ha descubierto algo que va a cambiar el mundo de Minecraft, chicos, o yo que sé qué ha descubierto o qué le ha pasado, pero de verdad se les notaba muy muy preocupado, ¿eh? Espérate, aquí ya he llegado, ¿eh? ¡Voy, voy! ¡Hola, Elías! Ay, Dios mío, Masi. Elías, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? Que le he liado, le he liado. Se me ha ido de las manos. Masi, se me ha ido de las manos. ¿Qué se te ha ido de las manos, Elías? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Un experimento, Masi. Primero hay que poner el reto likes, venga. Oh, es verdad, Elías, ¿cómo lo hacen el reto likes en este vídeo? Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse, sí. Tienen que dejar su me gusta, sí. Y tienen que comentar la palabra lava. Ojalá, chicos y chicas, ya sabéis, todo el mundo tiene que reventar el botón de dejar mismo. No os olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y además, tiene que comentar la palabra lava en los comentarios. Vamos, chicos, reventar el botón de like. Bien. Madre mía, y Dios mío, no sé qué hacer. Pero, Elías, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues que le he liado, Masi. Le he liado con un experimento, pero muchísimo. ¿Cómo que? A ver, Elías, pues sí, ¿con qué experimento? ¿Qué has hecho? A ver, estaba creando una criatura, ¿no? Estabas creando una criatura, vale. Sí, y entonces estaba haciendo el código genético de programación. Lo estaba escribiendo así, plin, 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 en el ordenador. Pero claro, como descanso tampoco, Masi, se me ha ido la cabeza. Y en vez de poner un punto y coma, he puesto solo una coma. Y la he liado. ¿Y eso qué quiere decir, Lía? Eso, ¿qué has hecho? Eso alborota todo el código genético de una criatura, Masi. Eso es malo, ¿no? Eso es muy malo, Masi, eso es muy malo. Y lo peor de todo, ay, es que solo tiene un punto débil. Y no sé qué hacer, no sé cómo plantearlo. Okay. Porque eso, o sea, solo es débil a la lava. ¡Una criatura invencible! Menos a la lava. La lava es lo único que nos salva. La lava te salva. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Elías? ¿Vamos a bañarnos en lava? No lo sé, no tengo ni idea. Lo llevo pensando durante esta media hora y no sé qué hacer, Masi. Elías, ¿pero has avisado a Pancri y a los chicos en general? No, hay que avisar a Pancri y a él también. Ay, Dios mío, pues Elías, tenemos que ver... A Nacho no voy que... a avisarle. No, hombre, Nacho es que ni siquiera va a estar por aquí, pero tenemos que ver qué podemos hacer para sobrevivir a ese monstruo raro. Se me ha ocurrido una cosa, pero no es la solución, es simplemente una medida provisional, ¿sabes? ¿Y qué se te ha ocurrido? Pues hacer un búnker debajo de lava, porque si, ¿sabes? Si lo que le afecta es la lava, pues no se va a meter. Pues buena idea. Vale, espérate un momento. Mira, esto se dice así, ¿vale? Sí, me están llamando. ¡Atención! ¡Pancri! ¡Ay, Dios mío, que nos van a matar! Pero abre la puerta. ¡Pancri! ¡No me cierres! ¿Qué quieres? Elías, ¿y si no vamos a hacer el búnker y que les maten? Creo que... No, hombre, pero ¿cómo van a matar a Pancri y a él? ¡Pancri, no me cierra la puerta! ¡Que es urgente! ¡Que nos van a matar! ¡Es urgente, de verdad, Pancri! ¡No me da miedo! ¡No tengo para comer! ¡Que nos van a matar! ¡Tenemos que irnos aquí, ya! Dale, dadme un momento. Voy a convertirme en Jenga. Que va a aparecer un monstruo que es invencible y solo es débil a la lava. Y tenemos que escondernos debajo de la lava para que no nos maten, chicos. ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡No, ya está, chicos! Pregúntale a Elías para que veas que es verdad. Elías, aquí es verdad lo del monstruo. Sí, es de verdad, no es broma. Ha sido culpa. ¡Vamos! No, aquí no, Pancri. Hay que hacerlo debajo de la lava. Es la única manera. Vale, ¿y dónde encontramos eso? Aquí, que hace calorcito, Masi. ¿Cómo que? Pero bueno, pero... Uy, pero ¿desde cuándo aquí hay lava? Si nos vamos a quemar. Vale, la cosa es, hay que hacer la entrada aquí, ¿vale? Os voy a dar unos materiales. Vale, perfecto. Pero hay que tener cuidado con no picar mucho hacia arriba, que si no nos entra lava por encima. Obviamente, yo os voy a dar las instrucciones, ¿vale? Vale, perfecto, Elías. Vale, es que pillar tomas, bajo, bajo. Y toma. Oye, pero yo no soy de trabajar, Elías. Venga, trabajad, por favor. Vale, creo que por aquí, mira. Ya está. Por aquí llego bien. Vamos, seguid. Id haciendo la forma, pero dejad un hueco más porque vamos a poner pared. Voy a por unos bloques reforzados con lava. Vale, un momento, bajen uno más, porque ya ahí está la lava. Vale, perfecto. El techo es este nivel. Pues mira, yo quito aquí y esto es lava. ¿Qué nivel? ¡Maribel! ¡El techo está aquí, chicos! Madre mía, no puede ser. Menos mal que Elías se ha dado cuenta de que su debilidad es la lava, ¿eh? Que si no... O sea, si vamos a tener que tener un búnker debajo de la lava, Pancri. Esto es un búnker secreto. Es algo guapísimo, pero algo guapísimo, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que tendríamos un búnker aquí debajo de la lava, Pancri? Pero 100% seguro. Y secreto, le ponemos ahí una trampilla y eso pero ni se ve. 100% seguro, secreto y todo claro, eso. Y a lo mejor, si viene el bicho, lo podemos tirar a la lava y así los matamos. Es muy buena, Dios, qué calidad, qué cali. ¿Cómo lo está haciendo? Esto es calité, chaval, esto es calité. Vale, yo creo que hasta aquí, yo creo que está más o menos bien. A ver, hasta dónde ha llegado Cell. Hay que hacer un bloque más, chicos, que va a estar reforzado el techo con lava también. Vale, vale, perfecto. Pues venga, todo reforzado, pues uno más de hondo, ¿no? Uno para abajo, ¿no? Alguien que ponga algo de iluminazado por ahí.
Dadme un momento, que tengo aquí las herramientas mágicas. Mira, Masi. ¡La mini herramienta! Mira. Iluminación. Mira, Masi. ¿Qué es eso, Lía? Mira. Pero, a ver. ¿Eso qué es? ¿Un arma demoníaca o qué es eso? Perdón. No, es una. Un arma. O sea, una herramienta de construcción, Masi. Ah, qué guapo, ¿eh? Mira, Elías lleva el Minecraft a otro nivel, ¿eh, Pancre? Claro, pero, al nivel técnico. Another level, ¿eh? Es Minecraft técnico y PvP. Vale, chicos. Ya está, Elías. Tranquilos, ¿eh? Que esto solo emula la lava, no, no quema. Vale, venga, seguimos, vale. A ver, pon la pared por aquí, qué Elías. Qué bonito, Pancre. Es artístico. Ahí está, perfecto. Otro rollo ya, ¿eh? ¿Pero qué has puesto? ¿Qué es eso? Espera, espera, a ver, déjame. ¿Eso que es una linterna en el suelo? A ver, ah, ¿no? Aquí. Ahí. Ah, le has puesto una farola. Le he puesto una farola, has dicho que hay que iluminar. Lo que pasa es que no sé por qué, pero no me sale bien en nada en la vida. Pero Pancre, ya iluminas con tu sonrisa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, sí, chico! Vale, perfecto. A ver, Pancre, me voy a poner farola, ¿por qué no picar los bloques? Yo, es que no sé hacer nada bien en la vida. Guapo. Pero, Elías, ¿cómo has hecho eso? Así, con esto. Pero mira, ¿esto? Qué guapada. Pero, mira. Pero madre mía, Elías, el constrictor, ¿eh? Mira. Sí. Vale, ahora quita la. Mira, te voy a enseñar cómo funciona, vas a flipar. Mira, quita la pared, ve quitando esto. ¿Cómo que? ¿Esta pared? Sí, claro, porque hay que reforzarla con esto. Vale, así, vale, perfecto, pero hay que hacer guay las demás paredes también, Elías. ¿El qué? Las demás paredes también. Sí, claro. Hay que quitar, mándale, esto. Mándale. También, venga. Pero entonces él pone la pared. Ahora verás. Ah, vale. Mira, Masi. Ahora, ahí está. Haz los tres de altura de esa pared, mira. Hazlos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo copiarlo? Mira, hazlo. Ta-ta-chan. Y mira ahora. ¡Uy, va! ¿Has visto? Sí, sí, mucha tecnología, pero haces errores. Ya, pero que se me ha ido. Es que llevaba sin dormir mucho. Pues ahí está. Oye, y aquí nos vamos a poner morenitos, ¿no? Aquí uno se puede broncear si quieres. Oye, Topanqui, te vas a poner morenito, ¿eh? Oye, pues, tengo que ir a por la crema. Vale, a ver. Las antorchas. ¿Qué nos falta por aquí, Elías? Tres camas, ¿no? Y poco más. Sí, un momentito. A ver, esto está perfecto, ¿eh? Así me gusta esto, ¿eh? Más si quieres que te traiga la crema. Oye, Elías, te ha faltado un bloque aquí en la subida, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, mira, mira. Que había un bloque de tierra ahí. Ahí va, perdón. Ahí está, mándale. Es que os digo que no descanso. No, y nos descanso. Falta la puertuki, la puertuki. Un momentito. El Pancre ahí. Estoy trabajando, si quieres, déjame los bloques y yo los voy cambiando. ¿En serio? Trae para acá. Sí, vale. Así no estoy sin mirar. Vale, pues perfecto. Así voy yo a por la crema. Venga. Pues tráete la crema. Y tráete también unas hamacas y eso para. Venga, ¿sabes? Perfecto. Para tomar voy el sol. A poner una puerta arriba, ¿vale? ¡Yuhu! Vale, perfecto. Mami, qué chicos, bonito. Qué pedazo de búnker nos ha tocado, ¿eh? Todo está. Vamos. Ya está, ya tenemos puerta para protegernos, chicos. Lo más seguro que hay, ¿eh? Vale, Lía, saca ahí las tres camas y yo creo que con eso mira, quita, neverita. Quita, Masi. Esto es cosa del pasado. Anda, mira. Elías, mira. ¿Qué pasa? ¡Cuidado! El laboratorio de Elías. No toquéis esto. Fuera, quita. Vale. No toco. Elías, que un poco más y podemos hacer un pasadizo a tu laboratorio directamente. Nada. Pero espérate, ¿el bicho ese no está en tu laboratorio? Lo está. Ah, qué bien, Elías. Estamos al lado, literalmente, ¿eh? Sí, pero está reforzado. Tú tranquilo, estamos a salvo. Pedazo de cocina esta, ¿no? ¡Cos! ¿Qué pasa, Pancre? Vale, creo que hay movida afuera. ¿Cómo que hay movida afuera? Hay movida afuera. ¿Te has traído la crema o no? Hombre, la crema siempre la tengo, por. Bueno, pues, ¿verdad? Pues venga, vamos a tomar el sol aquí tranquilamente. Vale, toma, la crema es esta. Vale, chicos, tomad una espada por si acaso, para protegernos si pasa cualquier cosa. ¿Por qué, ¿vale? ¿Por qué has traído un helado, Pancre? Porque un helado de crema. Me falta ¿no? mi espada. Eso, ¿no? Cuando dices hay que echarte crema, te tienes que echar un helado chocolate de crema. Vale, ¿y todo esto dónde? voy a poner los bloques en la nevera para que se refrigeren, ¿vale? Ahí está. Bueno, Cel, si eso quédate por aquí, terminando de decorar la casa. Vamos a echar un visual, Elías, a ver si vemos al bicho ese. Vale, llevad cuidado, por favor. Venga, Pancre, vámonos tú y yo para arriba. Muñecos siniestros. Cel, tú busca en la tele y un sofá. Vale. Vamos para allá, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pancre! ¡Pancre! Pues lo que te estaba diciendo, Maxi, lo que te estaba diciendo. ¿Pero qué bichos son estos? ¿Pero qué es esto? No entiendo. ¿Pero qué cosa más rara?
¿Pero cómo camina? ¡Maxi, cuidado! ¡Vente para acá! ¿Por qué corre como Usain Bolt? Dios mío. Vale, ya sé cuál es. ¡Pancri! ¡Tenemos que llevarlos a la lava! ¡Ostras! No, al agua no, a la lava, a la lava. ¡A la lava, a la lava! Vale, ahí está, hay que hacerles el lío. Hay que hacerles el lío, Pancri. ¡Tíralos! ¿Cómo los tiro? ¿Y cómo los tiro? Ahí. Ahí está, perfecto, Pancri, perfecto. Buenísima, buenísima la jugada. Es que me están persiguiendo todos, literal, eh. Vale, les hago, venga, aquí, les hago la 13-14. Llévalos aquí, llévalos aquí, yo los empujo. Dios mío, necesitamos la ayuda de los chicos, ¿eh? ¡Chicos, suban! ¡Que son muchos! ¿Estos por qué gritan tanto? No sé. ¡Que son muchos! Uno a la lava. Muerto. ¿Desde cuándo estos se multiplican y se reproducen? Dios mío. Maxi, pero ven aquí, atráelos. ¡Voy, voy, voy! ¡Corre! ¡Elías! ¡Que se preparan del solarium! ¡Que salgan para arriba! ¡Oh, Dios mío! ¡Que me acorralan! ¡Que me acorralan! ¡Ahí, ahí! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Corre, corre, Cell! ¡Que vienen! ¡Empújalos ahora! Ahora sí son pocos. ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la virgen! ¡Qué asco! Vale. Ahí está, empuja otro, empuja otro. Cuidado que vienen muchos, cuidado que vienen muchos. ¡Uy, casi me tiran! ¡Buenísima! ¡Tiradlo a la lava, a la lava! ¡Empujadles a la lava! ¡A la lava! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Tu punto es débil! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Con cuidado, con cuidado! A ver, pero me está presionando. ¡25, tío! ¿Pero por qué venís a por mí? Cuidado. Le huyo, le huyo, le huyo. Vale, perfecto. Los tiro a la lava, los tiro a la lava. Los tiro. ¡No! ¡No!